Aguascalientes, tierra de huertas que dio origen a esta villa, en la que no solo se propiciaron frutos para el sustento de sus habitantes, pues estos jardines nutricios se fueron transformando en frutos artísticos y culturales. La urbe triste, odalisca indolente reclinada en el valle, en el pensil de sus huertas, fue el remanso de ensueño que generó este jardín de ideas. El arte y la cultura son inherentes para el desarrollo de una institución. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desde sus inicios, se ha buscado enaltecer el arte, así como también dar difusión y conservación a la cultura. En su ideario, la universidad se plantea como motivo impulsar al desarrollo sustentable, justo y equilibrado de la sociedad, para formar seres humanos con una perspectiva global, que puedan cumplir de manera eficaz y comprometida con las demandas de la sociedad de manera artística, cultural y deportiva, para así también mejorar la calidad de vida de la comunidad. Es por eso que la nobleza de esta universidad radica en la visión cultural que nace a partir de su propia historia. ¿Sabías que Víctor Sandoval fue uno de los promotores culturales no solo de Aguascalientes, sino de nuestro país, incluso en el extranjero? Víctor Sandoval nació en la ciudad de Aguascalientes el 31 de octubre de 1929. Fue poeta y promotor cultural, director de promoción nacional, subdirector y director de Limba, ministro para asuntos culturales en la Embajada de México en España, coordinador general del Programa de Animación Cultural de la SEP, fundador del Instituto de México en España, fundador de numerosas casas de cultura e institutos regionales en diversas partes del país. Creador del Premio Bellas Artes de Literatura. También a su gestión se debe la Muestra Nacional de Teatro, el Encuentro Nacional de Arte Joven, el Premio de Poesía Aguascalientes, entre otros proyectos de apoyo a la creación artística. Falleció en la Ciudad de México el 24 de marzo de 2013. Bienvenidos a su programa El Florido Pensil. En esta ocasión nos acompaña el doctor Alfonso Pérez Romo. Él es cirujano médico por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es pediatra, por supuesto, que ejerció durante varios años. Es diplomado en filosofía por la Universidad Panamericana. Catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde que era el Instituto Autónomo de Ciencias. Fue decano del Centro Biomédico, que en ese momento era su denominación, y rector de nuestra máxima casa de estudios. En su rectorado se fundaron varias carreras, la carrera de Derecho, la de Optometría, las carreras de Educación. Actualmente el doctor Pérez Romo es integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Currículum significa pequeño trayecto de vida. Pero en el caso del doctor Pérez Romo, el currículum de él es de un largo trayecto. Ha dado a esta universidad una visión cultural importante, ha reconocido la historia de la universidad, encontrando su crecimiento, no solo el del profesionista, sino el del humanista. Doctor Alfonso Pérez Romo, bienvenido al programa. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, lo agradezco yo también. Doctor, usted ha fomentado la cultura y las artes en Aguascalientes. Posteriormente fundó la carrera que en ese momento se denominó como Ciencias del Arte y Gestión Cultural. Ha generado diversos diplomados, ha hecho partícipe a los universitarios de una vida cultural muy, muy activa. Pero usted reconoció cómo era el ambiente cultural y artístico de Aguascalientes. ¿Nos puede comentar, cuando usted inicia su trabajo docente en esta universidad, qué era lo que se vivía en cuanto a cultura y en cuanto a arte? Bueno, miren, se vivía esa separación absurda entre las ciencias y las artes como partes importantes de la formación integral de las personas. La prueba está que en todas las ciudades existían, por un lado, instituciones de educación superior y por otro lado, casas de cultura. Es decir, dos cosas ajenas, ¿me entiendes?
los que querían cultivarse un poco, pues, se iban a las casas de la cultura, se hacían escritores o músicos o pintores, o lo que fuera. Y los que querían estudiar una carrera se venían por acá. Y los egresábamos, a lo mejor muy capaces en algunas profesiones, pero no sabían nada de lo demás de la cultura de su ciudad. Y los otros también, pues estaban nada más con una porción de lo que es todo el bagaje cultural de la humanidad. Entonces yo pienso, había que acabar con esa estructura absurda que todavía existe profundamente hincada en nuestras ciudades, ¿eh? Se gastan millones y millones de pesos aparte en difusión de cultura oficial y aparte en instituciones de educación que no ven para nada cuestiones artísticas. Es una calamidad, fíjate, que tenemos que acabar. Entonces, yo convencí entonces al rector Urzúa de que era necesario que la universidad tuviera una facultad, un departamento necesario, un decanato, relacionado exclusivamente con las cuestiones artísticas y culturales, ¿verdad? Entonces, y lo aceptó, se fundó dentro de un escepticismo general en la universidad. Es decir, yo creo que aquí en la universidad todavía hay mucha gente, muchos profesores, alumnos, muchas gentes que siguen pensando que el Centro de Artes y la Cultura es así como un pequeñito cabús del tren, ¿verdad? Del brillante tren de la ciencia y la tecnología. Están equivocados, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate que últimamente hemos presenciado un experimento fantástico que pasó aquí en la ciudad, que acaba de pasar en la ciudad hace unos años. Un grupo de muchachos egresados de la carrera de Ciencias del Arte y Gestión Cultural, al salir, viendo qué cosa podían hacer en la comunidad, se encontraron con un pequeño bachillerato que estaba por allá hundido en unas barracas viejas, en un terreno que ni la universidad ni la Secretaría de Educación sabían de quién era, en medio de incompresiones, de pobreza, todo estaba ahí. Y entonces ellos se metieron y dijeron, aquí vamos a hacer un experimento como los que nos han enseñado en el Centro de Arte y la Cultura. Nosotros les habíamos hincado profundamente a los muchachos la idea de que el arte no es una cosa exclusivamente para solaz de las personas, para deleite, para gusto, sino que es un instrumento de conocimiento. Y un instrumento que permite que se comprendan mejor todas las demás materias, independientemente de la profesión que hagas. Lo único que te puede hacer creativo, que te pueda desarrollar la fantasía, la memoria, la intuición, todo este tipo de la gustación, la posibilidad de tener desarrollo autónomo personal, es la educación artística. Lo comprendieron muy bien, la metieron, y entonces, ¿qué hicieron? En ese bachilleratito que llevaba el programa general de todos los bachilleratos del Estado, le pusieron encima que todos los chicos deberían de llevar una materia artística, la que ellos escogieran. ¿Cuál fue el resultado? Pues al principio incomprensión, falta de recursos, obstáculos, todo este tipo de cosas que pasa cuando una cosa empieza nueva y se piensa que no va a funcionar. Pero perseveraron. Y a la vuelta de 7, 8 años, que siguieron insistiendo, se viene el año pasado, fíjate, no me acuerdo si fue el año pasado o a los primeros meses de este año, no lo recuerdo muy bien, pero se hizo una evaluación general de todos los bachilleratos del Estado, públicos y privados. La sorpresa máxima, ¿qué fue, manito? Que el pobretón bachillerato que nadie quería, que nadie creía en él, sacó las máximas notas en matemáticas, en botánica, en lectura, en todo, no en artes, porque en artes no se hace la evaluación. La evaluación de todos los bachilleratos no se va a hacer en artes porque nadie llevaba artes en ningún bachillerato. Se hacía en las materias duras. Uh-huh. Y en las materias duras fue donde este bachillerato sacó los mejores resultados. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes descubrieron una nueva manera de enfrentarse a los conocimientos, a la vida. Descubrieron la belleza, pero que la belleza no existe nada más en las pinturas ni en la música. La belleza infinita de las matemáticas,
de la física, de la biología, todo eso es lo que descubrieron. Y por eso lo aprovecharon mejor y tuvieron. Alfonso el Sabio decía en una de sus 7 partidas que debía de organizarse la educación en el trivium y el quadrivium, y estaba vinculada a la música, a las matemáticas y a la astronomía, justamente lo que usted nos está diciendo, doctor. Claro. Entonces, fíjate, sí, ese es el error que hemos tenido muchas veces en la educación, de escindir esta educación. Sí, fíjate, yo me acuerdo que una vez, en una ocasión que estaba yo, que fui miembro del consejo directivo de la UPA, después que fui rector, fui una temporada, unos años, estuve en el consejo directivo de la Politécnica. Y en una sesión de trabajo con empleadores, un alto funcionario de una de las automotrices aquí nos dijo: oiga, fíjense que estamos muy contentos con los muchachos que están egresando de ustedes en cuanto a que aceptan muy bien nuestras rutinas de trabajo, las hacen con gusto, las hacen bien y todo eso. Pero nos dijeron, fíjate, no los podemos promover a nada, más que a eso, porque no saben decir lo que quieren, tienen un lenguaje de 100 palabras cuando mucho, no se asean bien, no saben decir lo que quieren, no tienen lenguaje para decir lo que piensan, lo que quieren. Hagan el favor, nos dijeron, de darles alguna otra cosa, porque la dinámica de las compañías estas grandes es de que las personas que van metiendo las vamos promoviendo, es la dinámica de crecimiento que tenemos. Si las personas que vienen con nosotros a trabajar no crece cada uno dentro, no vamos a crecer nosotros nunca más. Por eso nos hicimos así de grandes, nos dijeron. Entonces, por favor. Entonces, lo que hicimos allí fue agarrar al director: oye, pues vamos a hacer programas. Se metieron programas ya de oratoria, de estudio de la lengua, de lecturas. Claro. ¿Cómo es posible que una gente que salga egresado ya después de tantos años que no sepa leer, manito? Claro, porque el humanismo y las artes, a final de cuentas, son reflejo de lo que nosotros vamos cultivando. No, yo digo, si saliste con un título de toda madre, de economista, de ingeniero, no sé qué, pero te pueden preguntar en la calle: oye, ¿qué fuiste a hacer en la universidad? Exactamente. La universidad es un elemento importante donde se debe de promover. Doctor Pérez Romo, vamos a hacer un corte y vamos a continuar posteriormente con otro bloque. ¿Sabías que la primera carrera que se ofreció en la UA con el perfil artístico y cultural fue la licenciatura en Letras Hispánicas? La carrera de Letras Hispánicas forma profesionales con conocimientos científicos sobre los orígenes, la evolución y la estructura de la lengua española y de la literatura escrita en español para enseñar, difundir y promover la literatura y el uso eficiente de la lengua, así como desarrollar habilidades para abordar los fenómenos literarios y lingüísticos por medio de la crítica y el campo editorial, orientados a su función social. Regresamos a El Florido Pensil. Como ustedes saben, nos acompaña el doctor Alfonso Pérez Romo, uno de los fundadores de esta universidad. Doctor Pérez Romo, en una entrevista le oí decir, por supuesto, que hay valores que prevalecen sobre todos, y esto enaltece el arte y la cultura. Lo que le oí decir a mí me enterneció mucho y me resultó muy valioso. Entonces agradezco esas palabras que le da al entrevistador, porque se las está dando al auditorio. Usted contaba que en alguna ocasión un joven llegó a arreglar algún artefacto en su oficina y al final de su trabajo usted le dijo: pues, ¿cuánto te debo? Y el chico le dijo: no le puedo cobrar a usted. Pues, ¿por qué? Extrañándose tanto de la actitud del joven. Sí, sí. Y le contestó: porque mi mamá reza todos los días por usted. Y usted comentó además: el agradecimiento de estas cuestiones supera en muchísimo toda cuestión material y de comercializar una profesión. Sí, claro, fíjate, sí, sí, sí. Y más ahora, fíjate que nuestra noble profesión está tan materializada. Uh-huh. Se está volviendo
yo no sé sin querer o queriendo, pero se está volviendo como un factor más de concentración, de la terrible concentración que tenemos en nuestro país, de saber, de poder, de recursos, de conocimientos, de todo. Cada vez se van haciendo más, una pirámide más angosta hacia arriba, la concentración de toda la riqueza que pueden tener las sociedades. Y yo creo que actualmente la medicina ya se metió en ese carril y no se ha dado cuenta o está a gusto y no se quiere salir. Pero yo pienso que, hablo en general, no estoy hablando, hay excelentes ejemplos de médicos y trabajadores de la salud extraordinarios y todo, no. Hablo en general. Pienso que la medicina actual se ha vuelto innecesariamente complicada, elitista, que se ha aliado con capitalistas que no tienen nada que ver con la salud, sino solamente con su rédito, y además escandalosamente costosa. Entonces, ese ejemplo que tú recuerdas, pues sí, yo lo dije con toda sinceridad. Me parece que una cosa que te agradezca una persona que a lo mejor como médico la atendí sin interés de ninguna clase, se quedó toda su vida acordándose de mí. Y si he tenido alguna cosa de buenaventura en la vida, se lo debo a las oraciones y a la gratitud de esas pobres gentes. Nada más. Sí. Pero ¿qué más quiero? Entonces, yo pienso que sí, la educación general está olvidando la cuestión de lo que son los verdaderos valores esenciales de la existencia. Fíjate. Tal vez, como usted lo propone en su vida y en sus palabras, si insertamos un poco de arte, un poco de cultura en esas mentes que de pronto se desperdician un tanto en la cuestión monetaria, tal vez nos recobremos como humanos, ¿no? Claro que sí, tienes razón, mira. Otro valor importante que tiene la educación de las artes es el valor que tiene de convertir mejores a los seres humanos. ¿Por qué? Porque si empiezas a encontrar la belleza en las cosas simples, sencillas de todos los días, que es lo que te enseña la familiaridad con las artes, te vas haciendo más humano. Te vas dando cuenta que nacimos para la otredad, que nacimos para servir a otros, ¿verdad? Más allá de lo que pueda ser servirnos a nosotros. Todo esto es muy importante, por eso las sociedades que tienen buena educación artística en general en sus estratos sociales, hay algunas sociedades, por ejemplo Finlandia, por ejemplo Suecia, algunas en menor grado pero también fuertemente como Francia, España, algunos otros países, donde está muy hincada el gusto también y la necesidad de la educación artística, las sociedades son mucho más ecuánimes, más solidarias, ¿verdad? Más buenas. Entonces también el arte hace mejores ciudadanos, por supuesto. Y que por otra parte no solo es tarea de la universidad, de las escuelas en términos generales, sino que debe de emanar también de las familias. En unas palabras que usted dedicó al auditorio en la emisión del premio de Aguascalientes, usted dijo estas palabras: siempre me sorprendió que se hablara y discutiera a fondo solo de los procesos de enseñanza escolarizados, como si el proceso educativo del ser humano fuera una cosa exclusiva de la escuela. Poco o nada oía entonces de la presencia y ausencia del poder educativo del hogar. Sí, fíjate, yo digo que tan largos años que he estado en la universidad, lo dije ese día, que me ha dado la vida, oportunidad de estar en muchos congresos nacionales o internacionales de educación. En todos ellos se habla nomás de enseñanza, pero no se habla de educación. A pesar de que el título es Congreso Nacional Internacional de Educación, mentiras, son congresos de enseñanza, sí. Mentiras, que es otra cosa muy distinta. El poder de las universidades no estriba solo en dar conocimientos
o habilidades. Esa es una parte. La otra parte muy importante y esencial es la formación integral de los seres humanos. Lo que nos hace a nosotros mejores ciudadanos no es que sepamos más cosas, sino que seamos mejores personas, mejores ciudadanos. Ese es el problema. Y fíjate que ahora con la pandemia nos estamos dando cuenta de una cosa maravillosa. Nos estábamos entusiasmando tremendamente con la educación nueva tecnológica, del internet y todo eso. Sí, claro, es una facilidad enorme para muchas cosas. No lo vamos a decir que no, así es. Pero nos estábamos equivocando pensando que eso va a sustituir todo lo demás. Ya lo estamos viendo, ahorita que la universidad se quedó sola, nos estamos viendo qué deficiente es la formación integral. ¿Estamos capacitados para pasar conocimientos, para educar? Absolutamente no. ¿Sabes lo que educa? El poder grande del educador de las universidades es la escolaridad. El hecho de que personas, muchachos de distintas clases sociales, de distintas maneras de pensar, con distintas ilusiones, distintas utopías, ¿verdad? Distintas necesidades humanas y todo, distintas maneras de ver la vida, se junten aquí durante varios años, convivan y se interculturen, eso es el poder educativo de las universidades. Quiten eso y se acaba la universidad. Se puede hacer, enseñar cosas por otro lado, ¿no? Pasarte a conocimientos de alguna manera, educar no. Sí, y vuelve usted, doctor, a las palabras de Alfonso X, Alfonso el Sabio, le denominaron. Él decía en las siete partidas, universidad es el ayuntamiento de profesores y alumnos. Claro. Más allá de la infraestructura, hablaba él de esa unión, de esa claro. Vida universitaria. La presencia del maestro actualmente delante de ti, que puedas conversar con él, que te pueda abrir caminos en la vida y tú le puedas también como alumno enseñar muchas cosas que nos enseñan tanto. Pues ese es lo que va formando a las personas, fíjate. Claro. La presencia del maestro no se podrá sustituir con nada, la presencia real, olvídenlo. Ahorita lo estamos viendo claramente, van a ver todo lo que va a pasar con todo el experimento de la educación, sobre todo en la educación general, hablo de la educación general de la Secretaría de Educación de México. Lo que están haciendo, enseñando a los niños de primaria, todo esto, que dice con las computadoras, van a ver el resultado. Sí. De lo que es la diferencia entre lo escolarizado y lo que es la diferencia entre pasar simplemente conocimientos. Claro. Oye, si yo soy un investigador, un sabio, que a toda madre que tenga ya este instrumento, que nomás le pico y puedo sacar datos de donde quiera, o me ayuda a hacer cálculos dificilísimos con una facilidad extraordinaria, oye, es que bien. Pero pensar que eso me va a resolver todos los problemas de mi vida, híjole, manito. Se me hace que es la reducción más culta que se pueda dar. Claro. Pues, doctor, muchas gracias por esta entrevista. Hay bastante más por decir. Lo vamos a seguir en su obra, en sus actos, en esta continuidad que usted genera a partir de la Infoteca, que ahora adquiere la universidad y que usted generosamente también va contribuyendo y legándonos. Muchísimas gracias por su participación. Al contrario, muchas gracias, doctor. A ustedes. Gracias por acompañarnos. Continuamos. ¿Sabías que la difusión y estudio del arte en nuestra universidad parten de 1973? El 19 de junio de dicho año, al tiempo que se fundaba la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se fundó el Centro de Artes y Humanidades. Para 1986, surge la licenciatura en Letras Hispánicas. En 2006, se inaugura la carrera de Ciencias del Arte y Gestión Cultural. En 2009, abre sus puertas la carrera de Música. En 2010, se ofrece la licenciatura en Artes Escénicas Actuación y en 2013, nace la licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales. La universidad es la depositaria del saber que se debe compartir a la sociedad. Hoy, la visión cultural que posee nuestra institución es la de generar más y mejores profesionistas que enaltezcan a esta. Sé lumen proferre.
Thank you.